Comprender los retos de las misiones militares y científicas en su día a día sobre el terreno es clave para fortalecerlas, sobre todo en aquellas áreas remotas donde el acceso a fuentes de energía convencionales es limitado o nulo. Si a esto además le añadimos la ubicación de la misión en climas extremos, el desafío para que las instalaciones mantengan la temperatura adecuada es mayor. En la actualidad, gran parte de las soluciones habitables instaladas en los campamentos militares no están diseñadas teniendo en cuenta la eficiencia energética. Esto consume gran cantidad de combustibles fósiles para lograr la temperatura de interior adecuada de habitabilidad. Es por ello que diseñar y fabricar módulos móviles habitables con una demanda energética casi nula sea necesario. Además, la facilidad de instalación y la modularidad, así como las opciones de aislamiento, son fundamentales. Como consecuencia de este escenario nace el Life Zero Energy Mod, proyecto financiado por el programa LIFE, instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y a la acción por el clima. LIFE Zero Energy Mod es un espacio habitable de fácil instalación y transporte basado en el estándar Passive House. Gran aislamiento térmico, un riguroso control de infiltraciones y una máxima calidad del aire interior. Además de aprovechar la energía del sol para una mejor climatización, reduciendo el consumo energético que incorpora fuentes de energía renovable. Esto se traduce en una significativa reducción de emisiones contaminantes. En concreto, la producción de energía se obtiene mediante placas fotovoltaicas y energía eólica. La energía sobrante generada se almacena en baterías de litio y de hidrógeno. El uso del hidrógeno como vector energético es clave para la vida dentro del módulo, ya que permite extender la autonomía energética del módulo entre 20 y 48 días. En caso de no tener aporte de energía solar o eólica, los habitantes del módulo podrían disfrutar de esta energía en reserva gracias a la producción de hidrógeno. Este sistema logra un impacto nulo de emisiones al medio, y por ello es un instrumento eficaz que mitiga los efectos del cambio climático. Es por ello que el programa LIFE, el programa de la Unión Europea para el Medio Ambiente y la Acción Climática, haya apostado por este proyecto. Fuentes renovables garantizan el suministro energético al módulo y sus excedentes se almacenan en forma de hidrógeno para garantizar el suministro durante meses. Este proyecto es pionero en la utilización de hidrógeno en edificación. Equipos móviles de campaña ARPA lo que ha hecho en el proyecto ha sido la ejecución del mismo, la ingeniería de detalle y la hibridación de las diferentes energías renovables para que realmente se vea que tener una base militar totalmente autosostenible es posible. Con el diseño de este sistema constructivo hemos conseguido alcanzar el gran reto de aumentar la sostenibilidad y la seguridad energética en las bases militares, disminuyendo en más de un 85% el consumo energético y cumpliendo con los estándares OTAN. Este edificio es un hito en la construcción de edificios modulares, ya que combina la alta eficiencia energética del estándar Passive House con la máxima producción de energías renovables que le permiten ser autosuficiente en un ciclo anual de uso. El módulo LIFE Zero Energy Mod tiene su demostración en la base San Jorge de Zaragoza, donde opera el ejército español. Y está previsto su traslado a Antártida. Se realizará una demostración en la base de investigación científica antártica Gabriel de Castilla, que cuenta con un clima extremo donde la gestión energética es crítica. Proyecto 100% aragonés, internacional y único en el mundo. El proyecto LIFE Zero Energy Mod, gracias al almacenamiento de energía mediante hidrógeno y producción de energía mediante placas y aerogeneradores, consigue un impacto nulo en emisiones al medio. Este modelo será útil en la construcción de soluciones logísticas diseñadas a medida para las bases de las Fuerzas Armadas Europeas, así como todo tipo de organizaciones civiles en misiones de paz, misiones de investigación, desarrollo y cooperación internacional, ONGs, empresa pública, privada o ministerio que precise desarrollar su actividad en áreas remotas. Este proyecto ha sido financiado por Programa LIFE, el instrumento de financiación de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la acción por el clima.